Saludos, buenas noches, damas y caballeros. Gracias a todos los que están y se van a ir conectando. Rafael Padilla, nuestro primer invitado de hoy. Así que saludos, mi hermano Paddy, Saludos, mi hermano Paddy. Hoy tendremos a el cantautor dominicano Pavel Núñez. Será nuestro invitado en el día de hoy, así que ya en cuestiones de segundos nos pondremos romanticosos, Ya llegó Pavel Núñez, así que vamos a empezar de inmediato. Ya estamos escuchando la canción Te Di de Pavel Núñez, una gran pieza, así que ya estamos empezando lo que es la conexión con Pavel Núñez, quien estará con nosotros en la Chercha Live Show. Así que todo el mundo póngase romanticoso, que el hombre ya está a punto de llegar, ya está con nosotros. Pavel Núñez, buenas noches, mi hermano. ¿Cómo estás tú? Estamos bien. ¿Usted por allá? ¿Cómo está todo? Bueno, bien, muy bien, dentro de lo que cabe y mejor ahora que estamos en conexión contigo. Qué bueno. Hay que destacar que ya tenemos unos días ya con este compromiso realmente y estoy muy agradecido de que se haya dado la oportunidad de conversar con Pavel Núñez, un tipo que es muy querido, un hombre que no tiene tasa de rechazo, eso es increíble. Tú le preguntas a cualquier gente por Pavel Núñez y siempre le va a caer bien. Oye, ni los prestamistas, tú le caes mal, Pavel. Bueno, le caigo bien a algunos, pero no te creas. Yo creo que hay un poco... No se le puede caer bien a todo el mundo, olvídate. Claro que sí, que hay algunas personas que a lo mejor no están de acuerdo conmigo o con la filosofía que yo llevo de vida, pero... Como tú dijiste, la tasa de rechazo es mínima, es muy mínima. Pero sí hay... Vamos primero a comenzar de saber cómo está o ha estado Pavel Núñez con el tema de la pandemia. ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha adaptado Pavel Núñez a esta pandemia que nos ha tenido a todos con un encierro? Mire, que ya la gente está cansada, está trancada, pero cansada, cansada. Sí, no, definitivamente. Yo creo que a quien no le produce cansancio esta situación tan engorrosa de estar tras batidores por tanto tiempo, porque que si te pones a ver, obviamente todo se ha limitado al encierro en algunos casos, porque entonces está todo aquel que no ha respetado ningún protocolo y que está en la calle. O sea que hay un poquito de, ¿qué te digo? Vamos a llamarlo así, aunque no sea lo correcto en este caso, un poco de balance en ese sentido, porque hay gente que no ha respetado ningún código de pandémico y ninguna ley que tenga que ver con el confinamiento. ¿Cómo tú ves el panorama en República Dominicana con esto del COVID-19? Se sabe que hay mucho imprudente, hay que decirlo así, hay mucho necio en la calle, neciando, que no están haciendo absolutamente nada, sino que propagando el virus, porque eso es lo único que se debe hacer, propagar el virus en la calle haciendo nada. ¿Cómo tú ves el panorama del COVID-19 en República Dominicana? Bueno, yo entiendo que se nos ha ido de las manos un poco por no cumplir los protocolos. Entiendo que la gente está muy fijada en culpar a las autoridades de todo lo que pasa, pero yo creo que es un problema de conciencia colectiva. Yo creo que nosotros como sociedad no hemos sabido adaptarnos a la peligrosidad de lo que estamos enfrentando. En medio de toda esta situación de dificultad, ¿cómo entonces se adapta el Pavel Núñez ser humano a toda esta situación? ¿Cómo es la adaptación? Pues, adaptación como tal, yo creo que todavía no hemos llegado al punto de adaptación, porque yo he perdido en esta pandemia un par de personas cercanas y obviamente una más cercana que otra. Y sí te digo que es un poquito difícil para cualquiera que ha sufrido el dolor de pérdidas adaptarse a una situación como esta, tú sabes. O sea, no creo que es fácil de adaptarse el ser humano. Primero, estar encerrado y segundo, a perder personas queridas. ¿Te ha llegado en medio de esta pandemia inspiraciones para tú componer algún tipo de canción? ¿O este entierro ha mantenido la cabeza así como que no quiero nada con nadie? A veces no quiero nada con nadie, pero creo que la inspiración ha sido lo que me ha mantenido a flote.
Y entiendo que las canciones que han salido en este confinamiento también han jugado un papel trascendental para mí. A nivel deportivo, ¿tú cuando eras muchacho, tú no practicabas algún deporte, baloncesto, pelota, voleibol, hasta el topado o algo? ¿Tú no jugabas algo cuando chiquito? Sí, tú sabes que todos los adultos que son medio tranquilos, así como yo, Sí. tuvieron una niñez un poco encendida. O sea que sí, Sí. yo fui una persona un poco inquieta de pequeño. Pero no era Bueno, muy tú eras la que deportista. probaba mucho. Yo no era muy deportista. Yo utilizaba mi ingenio para otras cosas. Un poquito más traviesa. Nosotros lo que venimos, por lo menos yo, de familia con varios hermanos, tú sabes que en la familia de varios hermanos se desarrolla o podemos encasillarlo en tres sesiones. Está el hermano que nunca hace nada, que es el santico de la familia, que le creen todo. Está el que le dan por sospecha, que aunque no pase nada, tú llevas tu fundazo para por si acaso tú hiciste algo. Y está el que siempre hace de todo, que lo culpan de todo. Eso, ¿en cuál encasillado tú estabas, Pavel? Pues mira, yo me salía con la mía a veces, o sea, yo pasé por todo. Yo pasé por todo lo que tú describes. Tenía Sí. mis rachas, tú sabes, o sea. Obviamente, yo hice algo una vez, yo llegué temprano al colegio con tres leaky paper y lo amarré en las tres hélices del abanico. Y me descubrieron porque yo fui el único que no tenía leaky paper en el cuerpo. Entonces, tú sabes, me dieron lo mío ese día. Pero así te puedo contar muchísimas diabluras que uno hacía cuando muchacho, o sea. En tu época de colegio, por lo general mucha gente encasilla al que canta balado, música romántica, que en los colegios siempre era como el muchachito que se enamoraba de toda la muchachita. A nivel escolar, ¿cómo era Pavel Núñez en el caso de las féminas? ¿Cómo es? ¿Tú eras muy picaflor? No, hombre, en esa época yo era una persona tranquila. Yo era un niño gordo, ¿tú entiendes? Los niños gordos, sí, los niños gordos no están en amor, están en comida y muñequitos. Entonces, mira, yo me gocé mi niñez. Yo no tuve problemas sentimentales en mi niñez. Lo mío era Ah. comer. Lo mío era Sí, comer y muñequitos. pero siempre hay un gordito que se le zafa un rebote, que dicen, oye, pero Pavel dijo con fular, no, nunca se pegó Ah, ese pues rebote. bello. En la adolescencia fue que empecé a inquietarme, pero en la niñez, para serte honesto, yo era un niño muy musical, obviamente, porque la musicalidad a mí me nace desde muy pequeño. Y luego fue un niño travieso, comelón, y que era aficionado a cosas que tenían que ver con el arte y con el entretenimiento infantil, o sea, ¿no? Yo fui un niño muy niño. Y a nivel de comida, ¿tú eres un tipo que viene sin filtro o tú eres, en ese sentido, tú eres selectivo para comer? Ah, no, llegamos a mi tema favorito, bebé. No, yo soy. Porque estándar. Lo mío es el desafío gastronómico. Tengo que estar, Así es. Yo soy. tú no tienes que ver con lo que pongan, tú le das para adentro, ¿eh? No importa. Porky me decían. Y eso no desarrolló en ti, a lo mejor, un tipo de ansiedad de que tú querías comer todo siempre. Eso no desarrolló. Pues siempre Sí, que sí, come sí. mucho, por lo general, no se Sí, llena yo nunca. fui un niño ansioso. Yo comía de todo, a toda hora. No me importaba nada. Y después de grande. No, después de grande yo me he controlado un poquito. Yo soy. Ahora soy un comida selectivo, tú sabes. Sí. No dejo de O ser sea, de comer, ¿eh? Porque pero tú no yo te pagas con como. un chicharrón ahora. No, yo como bien. Pero realmente mi infancia fue muy benévola en ese sentido. Vamos a imaginarnos que tú estás de camino para Villa Mella y aparece una doñita que está vendiendo unos chicharrones con guineo. Tú no te vas con unos chicharrones con guineo de Villa Mella. Pero claro, Y una princesa. en esta situación no, tú sabes, o sea, yo entiendo que hay que cuidarse, tú, ¿eh? De todo lo fino y de todo lo burdo, pero de manera burda, yo le entraría, claro que sí, en una situación normal, claro, fuera de pandemia, por favor, Y tu friturita y tu friquitaco. entendido.
Y a nivel de bebida, Pavel, tú eres un tipo cervecero, tú eres un tipo romero, te gusta el whisky, el vino. ¿Cómo, Pavel, a nivel de bebida? Juanfran, pero tú sí gozas. A mí me da la impresión que tú eres que te gusta toda esa cosa que tú preguntas. A mí me gusta mi cervecita, uno tira su cosita de vez en cuando. Ya. No, no, mira, si tú supieras que yo no soy muy de beber, o sea, de hecho no bebo. Y cuando bebo me puedo dar un traguito de vino o algo así, pero no, realmente no es mi prioridad. A nivel de paladar, no. Vamos a hablar un poquito ya de música. La gente quiere saber de música también, señores. Hemos estado chelchando un poquito para ese ambiente. Vamos a hablar un poquito de música. La gente quiere saber de música. ¿A qué edad tú te diste cuenta que tú tenías un talento primero para cantar o fue primero para componer? ¿Qué tú descubriste primero? No, fue para cantar, porque yo tenía mi tía Berenice. Yo soy, tú sabes que cuando el sobrino que parece como un niño Gerber, un niño de compota, sí, pues las tías lo quieren mucho. Y yo tenía una tía que era enferma con José José. Entonces yo tenía que aprenderme las canciones de José José para cantársela a ella. Sí. Y ese training infantil, donde yo me aprendía canciones de grandes intérpretes para complacer a mi tía favorita, pues obviamente hizo que yo me descubriera como cantante. O sea, dije, ah, pero mira, yo entono, o yo puedo hacer lo mismo que él hace en tal parte de la canción. Y ahí, tú sabes, ahí me están diciendo el gordito chiquito, exactamente, un gordito chiquito, así, buchón, que cantaba canciones de José José, hasta que un día mi abuela me sacó por un brazo, me va a frustrar el muchacho, porque ya mi tía me ponía corbatina y todo, como José José, y yo le hacía performance. Entonces, ya hasta ahí llegó. Y duré como un año y medio que no cantaba nada para mi tía, pero aún así sí cantaba yo de manera, tú sabes, bañándome y eso. Y me fui descubriendo, me fue gustando cantar. Y ahí empezó todo. La primera canción de chiquito que tú dijiste, oye, pero este tema yo creo que me cabe perfecto. Siempre hay un tema que uno se siente como identificado. El primer tema de Pavel Núñez que se sintió identificado, que es el no, yo voy a matar. Oh, pero la de La Mochila Azul. O sea, todo el de mi generación que no cantó La Mochila Azul, no estaba vivo. No había sentimiento en ese pecho. Ese fue el paro porque tú arrancaste. Ahí fue que yo arranqué ya. Yo, en esa época yo era ranchero. Porque eso es, cuando tú eres niño, como tú estás moldeando tu personalidad, ¿qué sabía yo que yo iba a ser que cantautor? Yo estaba cantando La Mochila Azul a todo pulmón a mis 5 años. Y la primera canción de José José, que tu tía te enseñó, que tú dijiste, oye, tengo que aprenderme ese tema, porque casi siempre todo el mundo es con el triste. El triste. Yo siempre que ella llegaba, desde que ella llegaba del trabajo, yo me decía, qué triste, pues decirnos adiós. Yo me ponía en personaje, de una vez. Y mira, a mí sucedió, me gustó mucho algo que hizo Cristian Castro, que hizo un álbum en homenaje a José. Mira, José. Aquí hay una que se está involucrando, de que yo no soy de esa generación, pero la canté mucho. Ah, la misma que te dijo cuando chiquito, Elizabeth Activa de temprano. Mi amor, acéptate, por favor. Si usted sí, pues, esa canción, usted tiene que cuidarse. Usted de alto riesgo, quédese en su casa. Ya entregué edad, cuando usted cante esa canción, usted entregué edad. Sí, ya, usted tiene que cuidarse. Usted no puede estar saliendo. No puede ir a plaza ni juntarse con un amigo. Si usted cantó la de Mochila Azul, tiene que quedarse en su casa. Señores, cuídense, pónganse su mascarilla. Vale. Entonces, ¿cuándo tú descubres tu talento para componer? Porque son talentos diferentes, se pueden combinar, pero son talentos diferentes. Hay gente que nace para componer, hay gente que nace para cantar y gente como tú que lo hace las dos cosas. ¿Cómo tú te das cuenta del talento para componer? Pues mira, yo entiendo que lo de la composición vino un poquito con la madurez, tú sabes, o sea, de yo asumir más que nada eso como carrera, no solo como un hobby, tú sabes. Entonces, cuando yo fui entrando en edad, cuando empecé a tener temas existenciales, sobre todo en la adolescencia, pues empecé a querer componer cosas. Mis primeras canciones obviamente fueron inauditas porque son canciones muy básicas. Y entonces después empecé yo a
¿qué te digo? A escuchar canciones de grandes autores y empecé a dejarme llevar por esa ola, ¿no? De cantautores y así empecé a componer una que otra canción y me descubrí entonces como compositor y luego como cantautor. Mira, nos está haciendo una pregunta aquí, ¿What is 20? Va a ver con cuál disco de toda tu carrera te identificas más. ¿Cuál es ese disco con el que tú te sientes identificado, que te marca? Bueno, lo que pasa es que para un autor es muy difícil identificarse con una producción. Para un intérprete es más fácil. Porque uno, como uno compone, obviamente, pues, cada canción tiene que ver con una historia y con un momento de tu vida. Entonces, tú sabes, es un tanto complicado para un autor decirte qué canción tendría como más sentido o qué disco tendría más sentido. Porque en ese caso, todos mis discos han tenido que ver con mi historia. O sea, yo soy un fiel defensor de que la historia para que llegue al papel tiene que pasar primero por la piel. Definitivamente. O sea que a ti nunca, nunca, nunca ninguna de tus composiciones es algo que te contaron, algo de que no, un pana mío pasó por esto. No, sí, hay muchísimo de gente que me contaron cosas y de gente que obviamente de repente, ¿no? Historias que me estremecieron, del cine, de un buen libro, de un buen amigo que está pasando por un lío y hay que desatarle ese nudo, tú sabes. Pero independientemente de todo, son cosas que tienen que ver conmigo, son cosas que me llegan y son cosas que yo expreso a través de las letras porque de alguna manera me hicieron sentir algo. ¿Existe alguna historia realmente loca, por utilizar un término, una historia loca que te haya hecho sacar una canción que tú digas, oye, pues esta historia impresionante, hice tal canción? Mira, yo recuerdo que la canción Por Honor, por ejemplo, yo la compuse después de que fui a ver El Último Samurái, una película que protagonizó Tom Cruise. Y yo no era muy fan de Tom Cruise hasta esa película. Entonces, al ver la película me impactó tanto que al salir del cine tuve que hacer una canción a la cual le titulé Por Honor. Y a lo mejor tomando elementos de cosas de mi vida de ese momento, pero obviamente teniendo la película como referente. Cuando tú empiezas a descubrir que realmente había oportunidad real de ser un hobby a una carrera, porque ya cuando cambia de hobby a carrera, ya es un crossover diferente. ¿Cuándo tú te das cuenta que realmente puedes tomar esto en serio y utilizarlo como carrera profesional? Pues mira, tú sabes, cuando van pasando los años, y aunque tú no seas un adulto, cuando tú entras como entre los 17 y 18 años, tú tienes ese deseo de vivir dignamente de cosas, de lo que tú haces, de lo que de repente puede llegar a ser un oficio, ¿no? Y yo me incliné hacia la música hasta el punto de que, bueno, por ahí cogí y ahí me mantengo. Yo creo que ahí fue cuando esa adultez temprana se acercaba. Sabes que muchas veces aquí en República Dominicana sucede que uno tiene ciertos sueños y cuando uno empieza como a desarrollar esos sueños, si uno no empieza a ver cierta ganancia económica, uno dice, oye, pero que no puede ser sueño y nada de lo yuyo. ¿Cuándo Pavel Núñez empieza a ver dinero? Uno dice, oye, ya se está facturando, ya la cosa va caminando bien. Porque ahí es que tú empiezas a medir, que tú dices, oye, ya están llegando los cheques. Ah, bueno, a partir del disco, a partir de Paso a Paso, de la primera producción, que en este año cumple 20 años. Ahí ya yo dije, bueno, mira, empezaron las contrataciones, empezó la exposición. Obviamente pasó un trecho largo antes de pasar eso. Se pasó lucha, tú sabes, se hizo su fila. Pagamos ese peaje sentimental que hay que pagar, lo pagamos. Y luego entonces vino esta parte, vamos a decir, de bonanza, o lo que uno asumía como bonanza, porque en esa época, pues, al tener los primeros ingresos, pues, uno lo veía como algo grande o como mucho, pero hoy en día yo me doy cuenta que en esa época uno era realmente feliz e indocumentado, porque
uno con poca cosa era feliz. ¿Cuándo fue que el primer artista que se te acercó para decir, oye, este muchacho tiene talento, hay que apoyarlo porque también hay que tener un apoyo? ¿Cuál fue ese primer artista que te dio la primera mano, el primer empujón? Fueron dos personas, José Antonio Rodríguez y el señor Víctor, el cual en vida fue como mi padre y nos acaba de abandonar hace poquito. Y qué te digo, Vitico y José Antonio, los dos me asumieron, ¿no? Como, vamos a llamarlo así, como una mascota de su equipo. Y me oparon, me hicieron parte de su historia, fueron puente entre su público y yo. Casa de Teatro abrió sus puertas y bueno, y de ahí en adelante todo como que empezó a ocurrir. ¿No te pasó por la mente incursionar en otro género antes de tú desarrollar ya como carrera, como ya baladista, en pop, estas canciones románticas? ¿No pensaste en un merengue, un mambo, una salsa, una bachata, algo más de este país? ¿Tú no pensaste en un merengue, una cosa así? Nunca. Ahora que estoy haciendo bachata y estoy haciendo merengue, y me siento muy orgulloso de hacerlo. Pero en esa época y todavía hoy, yo estaba muy definido con lo que yo quería. O sea, a lo mejor no sabía lo que quería, pero sí sabía lo que no quería. Y definitivamente me fui por el camino al cual yo le llamo más, el camino más angosto, el camino más difícil. Porque en esa época, pues, y ahora también, tú lanzarte con un estilo musical a lo mejor no tan radiable, que luego sí yo me convertí en radiable, pero en esa época un artista dominicano que saliera con ese perfil un tanto trovador pop, por así llamarlo, pues no era que abundaba. Y creo que nosotros, pues, como dicen por ahí, le torcimos el timón al barco. No, ya después que ya tu carrera está bien adulta, ya eres un veterano de la música, por utilizar un término, ¿no has estado pensando en una producción, digo yo, un mix de géneros que no son los fuertes tuyos? Un ejemplo, una producción de 10 canciones, 3 bachata, 3 merengue, 3 salsa, algo así. ¿No te ha pasado eso por la mente? Eso es lo que estoy haciendo ahora. Ay, que tú no me sigues, ya te descubrí. Ah, no, ok. No. Ya estoy llegando a los códigos ya. No, pero sería bueno porque tú has demostrado calidad para hacer otros géneros y hacerlo bien. Yo hice un dúo con mi madrina Milly Quesada, que quedó sí, muy bien. Muy bueno ese tema. Y entonces a partir de ahí como que se abrió la posibilidad de hacer un álbum propiamente dicho tropical, al cual le hemos titulado Pavel sí. Trópico, y estoy trabajando, le estoy dando forma ahora a ese álbum. De hecho, en los próximos meses saldrá a la luz, y aparte, de manera simultánea, estoy trabajando con mi hermano Rafa Payán los 20 años de Paso a Paso. ¿Hay algún artista de esos que, o sea, algún artista confirmado para el nuevo álbum tropical de los ya conocido o nuevo? Un ejemplo, a mí me gustaría, a mí en particular, pero eso soy yo, Juan Frank Krawinkel. Me gustaría una combinación Pavel Núñez, Manny Cruz. A mí particularmente, no sé qué le dirá a la gente, pero a mí me gustaría una Manny Cruz, Pavel Núñez. Es un paro seguro. Pero Manny es mi hermano, eso no es imposible. Manny y yo somos amigos, o sea que, quién sabe si eso se da. Ojalá yo. Ay, 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 Dios mío. No, ay, Dios mío. Ay, Manny es de mis hermanitos menores. Así que, ojalá se dé, y te digo la verdad, veo con mucha felicidad lo que está pasando en su carrera, cómo la gente lo quiere, cómo la gente lo aupa. Su hermano y yo, que somos congéneres, Daniel y yo, que somos muy amigos, siempre hablamos de Manny con muchísimo cariño porque lo vemos como el hermano menor. Y yo creo que la República Dominicana ha traído a un nuevo artista a la escena que llegó para quedarse, y ese es el caso de Manny.
Atención al público, todo aquel que desee preguntar, no se cohiba, señores. Pregunte lo que usted quiera, que Pavel Núñez está aquí para responder su pregunta. No se cohiba y pregunte lo que usted quiera. Pero por favor, si van a hacer una pregunta, no me le pregunten que quién ganó de Lapi y Mozart La Para, que él no va a responder eso. Por favor, no toquemos. Ya yo he visto que me han preguntado unos cuantos ahí de eso, pero yo de verdad no sé. Es verdad. No, es que este no es el público, ese no es el público de Pavel Núñez, de que Lapi Concierto y Mozart La Para. Son muy buenos los dos, todo el mundo que no, me conoce sabe que eso. Pero yo no me voy a meter en ese lío. Yo no puedo. ¿Por qué tú no? ¿Tú descartas toda posibilidad de grabar en un género urbano? ¿Descartas esa posibilidad? No la descarto. De hecho, yo he trabajado con Nómico en varias ocasiones. Sí, pero me refiero a la música urbana de aquí, el pampaneo, todo. Siempre que yo menciono Nómico, porque siempre me ponen la cara como, sí, pero yo me refiero, o sea, Nómico urbano. Sí, pero escúchame. ¿Me lo quieren sacar del género, muchacho? No. A lo mejor formulé la pregunta. Me disculpo como entrevistador. Formulé a lo mejor mal la pregunta. Porque, como ya tú lo bien dices, has trabajado con un artista urbano. Me refiero a grabar un dembow. ¿No se escucharía Pavel Núñez un dembow? No, un dembow no lo voy a grabar porque no. Yo creo en las especialidades. ¿Tú ves? ¿Tú eres de lo que crees de verdad que Bad Bunny es el compositor del año? Depende, Pérez. Porque ¿en comparación con quién? En comparación, no, pues si yo te digo a ti. No me venga con eso. No me venga en comparación con quién. Porque eso había que especificarlo. O sea, compositor más radiado, compositor más popular de este año, compositor urbano, pero no compositor del año. O sea, a tu entender, Bad Bunny no es un compositor. Bueno, te lo voy a contestar de la siguiente manera. Si el 2020, el año 2020, fuese una canción, estaría compuesto por Bad Bunny. Pero eso no sería como un poquito denigrante, para mí. Digo no. Yo. Por eso él se ganó compositor del año en el 2020. Es su año. Para ti, entonces, ¿quién debería ser el compositor del año en sentido general? Un compositor. Cualquier. Pero mencióname uno. Pues tú me dices un compositor, pero mencióname uno, para ver. Un compositor, Joan Manuel Serrat. Pero si no ha compuesto canciones, ¿por qué premiarlo por algo que no ha sucedido? Digo yo, un inquietante. El premio dice compositor. ¿Entiendes? Un compositor, lo primero que tiene que tener es dominar un instrumento y cantar canciones que compone. Componer una composición musical tiene que ver con letras, melodías y un sinnúmero de cosas que lamentablemente, aunque sean muy buenas en su género, en las canciones de mi querido Bad Bunny no habitan. No habita eso. O sea, yo perreo sola, para ti no es una composición. Para ti sí. No, pero la pregunta es a ti. No, pues yo quiero hacértela a ti también, porque estamos gozando aquí los dos. Está bien. Para mí, no es una composición. La pregunta ahora es para ti. Ok, tampoco lo es. Porque por eso era que yo te estaba haciendo la pregunta, bebé. Porque tú me quieres meter a mí al medio, pero tú sabes. No, al medio nunca. Ay, Dios mío, padre amado. I know you. O sea, no, papá. No, o sea. ¿A qué te entiendes? Al César lo que es del César. Dice, sí. Eso es bíblico, ¿eh? Eso lo dijo Jesús. Al César lo que es del César. ¿Por qué? Porque yo entiendo que eso es lo que ha pasado precisamente con todo. La gente ha entendido que todo puede ser todo. Y eso manda un mensaje muy errado. ¿Tú sabes por qué? Porque no es lo mismo igualdad que igualitarismo. Igualdad es que nosotros como sociedad seamos medidos por la misma vara según nuestros derechos. Pero igualitarismo es entender que los logros tuyos tienen que representar premios para mí. Y no es verdad. Los logros tuyos son tuyos. Y también es un grave error mandar el mensaje de que yo perreo sola es una composición
Entonces puede mandar el mensaje erróneo de que el padre Antonio y el monaguillo Andrés no lo es. O sea, quiere decir que si ponen en una misma categoría a competir a Rubén Blades y a Bad Bunny, Bad Bunny le va a ganar a Rubén Blades, man. Porque es Bad Bunny. O sea, la popularidad no influye en una composición. Ok, mira, te voy a decir algo. Mira, los logros, vuelvo y reitero, de una persona, de un individuo, son los logros de un individuo. Vamos a poner que ese es el logro de Bad Bunny. Ahora, un gremio completo no puede ser lacerado por un premio a una persona que no pertenece a ese gremio. Pero para que tú veas, tú me trajiste aquí para una entrevista a mí y ya estamos hablando de Bad Bunny, tenemos como 15 minutos hablando de Bad Bunny. Ya vamos a cerrar con Bad Bunny ahí, para cerrar con Bad Bunny, ya para cerrar, para soltar el capítulo. Termina la idea que tenía para cerrar con Bad Bunny ya. La gente ya lo que quiere saber de Pablo Núñez, ahí están preguntando que si tú eres soltero y todo, señor. Oye, lo que vamos a hacer, porque tú sabes que los compromisos abundan, tú tienes tu compromiso por ahí, yo tengo otro por aquí. Vamos a cantar una canción a la gente. Claro, eso va. Incluso, vamos a hacer lo siguiente. ¿Con cuál canción tú quieres empezar? Empieza tú con una y la gente que vaya poniendo, ¿qué canción? Pero Juanfra, no me mete al medio, ¿cómo que empezar? Yo tengo que ir la noche, yo tengo otros compromisos. No, pero no es que tú vas a hacer un concierto tampoco, ¿no? Estamos hablando, vamos a elegir dos canciones. Una la vas a elegir tú. La otra yo quiero que sea el público que la elija. Claro. En lo que tú vas cantando la tuya, el público va diciendo cuál quiere que tú cantes. Así que atención, público, vaya poniendo en los comentarios cuál canción usted quiere que cante Pavel Núñez. Y ahí están poniendo nombres, pero Pavel, tú tienes el privilegio de empezar con la que tú quieras, con la que tú quieras. Y el público va diciendo la otra para ayudar a los muchachos también, porque los muchachos tienen derecho. Sin ti es mejor y no me daba cuenta. Estaba yo apostando un imposible, y aunque sabía cuando tenía que irme, le tenía mucho miedo a la caída, mas era un cielo que me esperaba, no era aquel suelo que yo miraba, y ahora soy libre. Y se escapó la tristeza, cansada al verme reír, y ya no hay calles que empiecen en fin. Yo por ti cargaba cruces, por ti dejé de vivir, y aquellas luces volvieron a mí. Por ejemplo, oye, pero Dios mío, eso es una canción, Dios mío, señores. Aprendan a escuchar música, eso es una canción, Dios mío. Por Dios. Pero, no, y me preguntando de que por yo perreo sola y. Man. No, hombre, no, pues una galleta que me quedaba, Dios mío. Yo mismo, poco fresco, Dios mío, pero oye, eso. Malito, tú me invitaste aquí para pa maltratarme, fue. Ay, no. Ay, me mata producción, Dios mío, ya producción me está haciendo señas. Mira, nos pregunta por aquí, losclasificadosrd.com, una colaboración con Pedro Guerra, Fonseca, Alborán, Luis Fonsi, hoy no sabe. Piénsalo bien, ¿con cuál tú quisieras colaborar de eso? Bueno, con Pedro Guerra ya viene en camino. Pedro Guerra es parte del álbum que estamos haciendo. Pedro me mandó un texto para que yo musicalizara, y de hecho, él que siempre ha sido uno de mis compositores de cabecera, pues yo me sentí agradecidísimo de que él confiara en mí para eso, y lo hicimos. Y estamos esperando, obviamente, que toda esta locura se acomode un poco para entonces dar a conocer los pormenores de nuestra colaboración. Pero definitivamente, ¿cuál era la colaboración ideal de Pablo Núñez? ¿Cuál sería? ¿Pablo Núñez con quién?
Oh, ideal. Yo creo que no hay una colaboración ideal, sino una colaboración que tiene que ver con el tiempo en el cual tú estás, o sea, con quién tú haces amistad y con quién haces clic en ese momento. Porque colaboraciones hay muchas. Yo no podría casarme con una colaboración. Yo entiendo que a lo largo de mi carrera yo he hecho amplias colaboraciones. Por ejemplo, hice una muy buena con Pamel Mancebo que se llama Tiene que ver contigo, que ha sido una canción múltiple, o sea, múltiple interpretada, multiinterpretada, perdón. O sea, que la gente la ha tomado para bodas, para Sí. regresos, para reencuentros, tú sabes. Entonces yo creo que dentro de las colaboraciones han habido muchas cosas bonitas. Con mi hijo Ariel, por ejemplo, yo vivo colaborando, vivimos haciendo canción, de alguna manera. O sea, él que se ha pasado el confinamiento conmigo, pues, por lo regular está conmigo haciendo cosas. A propósito de tu hijo, a propósito de tu hijo, a mucha gente le llamó la atención la participación Mira, en el pasado reality show. antes de que tú me digas lo que sea, Elizabeth Cruz Sí. es seguidora tuya, ¿verdad? Ella está activa. No, tuya, mía, no, esa es tuya. A ti es que te sigue. Y A ti es ella que te sigue. está Esa es la que está activa. preguntando hace rato, que si tú estás Porque soltero. esa fue ahorita la que estaba privando en joven. Dije que ella dije que cantó la mochila azul, pero. La que dije que nunca ha cantado, dije que Dije la que mochila no, azul. yo canté la Ajá. mochila azul porque me la enseñó mi mamá. No. Y esta ¿Qué? a propósito de la participación de tu hijo en el reality show, wow, se me escapa el nombre. Ahora, mi hermana participó también en un grupo de baile y se me Pero escapa el Elizabeth, nombre. Elizabeth, De yo sé. Lo que pasa es que Dominican estaba, Cristal. lo que pasa es que te estaba provocando, Elizabeth, porque por lo de la mochila azul. No, no, Elizabeth, por favor, vamos a proteger a Pavel, ya que le hemos dado mucha funda hoy. Vamos a tratar los hombres de aquí en adelante, pues ya le hemos dado un par de fundas y ya producción me está diciendo que ya, que le den un sobre a Pavel, por Dios, pues señores, protejan al talento también, Dios mío. Te preguntaba por tu hijo y la participación en Dominican Got Talent. Mucha gente ni sabía a lo mejor que era tu hijo y se enteraron en el reality. ¿Realmente tú esperabas más de él dentro del mismo reality o realmente la participación que él tuvo, tú te sientes conforme? Mira, yo entiendo que mi hijo hizo lo que tenía que hacer en ese reality show, porque él llegó para cumplir consigo mismo ese reto. En ningún momento yo lo upé, ni como mucha gente ha dicho por ahí que él entró a ese show porque hijo mío, nada que ver. Él hizo algo y brilló con su luz propia, y eso yo siempre lo voy a recordar con muchísimo cariño, porque fue algo que él hizo por sí mismo y por sí solo. Entonces, entiendo que Ariel es un tipo con una búsqueda muy propia y con una luz muy propia. Y que va a dar muchísima agua a beber, ¿sabes? Entonces yo creo que él llegó hasta donde tenía que llegar, porque cuando la gente depende de un jurado que te diga tú eres esto, entonces hasta ahí tú eres un pretendiente. O sea, tú pretendes ser artista. Pero cuando tú no ganas ese premio y aún así sigues siendo artista, pues entonces tú demostraste que tú eres artista de verdad. No porque te lo dijo un jurado o porque te eligió un grupo de personas. ¿Por qué Es tú lo que yo. entiendes que en República Dominicana no se fomenta tanto de que exista más artistas como tú, como tu hijo Ariel, Wason? ¿Por qué no se fomenta eso en República Dominicana? Bueno, yo creo que no es un asunto de fomentarlo o de no fomentarlo. Creo que es un asunto de decisión también. Hay gente más inmediatista hoy en día. Hay gente que quiere un éxito inmediato. Y obviamente se va por la tendencia, no por el camino más largo. Entonces entiendo que si no hay una voluntad colectiva que vaya en masas hacia un lado, pues entonces son los menos. Pero eso no quiere decir que sea mejor o peor, sino que es un camino más difícil y que el que lo elige es realmente valiente y sabe que va a tomar un camino que es el de la canción sin fecha de expiración. Hay una comparación eterna que yo no, honestamente no sé por qué, honestamente no sé por qué, pero siempre está la comparación o Pavel o Wason Brazo Más. No tan cómoda eso en algún momento. En un punto tú No, dices, oye, no, no, pero es ¿cuál es el incomodísimo. afán de la comparadera?
Incomodarme no, yo lo que creo es que somos diferentes. Yo creo que Watson ha elegido un camino en la música y tiene su forma de ver la música, y obviamente entiendo que tiene un público y que goza de mi respeto, Watson. Yo de verdad respeto muchísimo la forma en la que Watson hace su trabajo y el éxito que ha tenido. Pero entiendo que vamos a lugares diferentes. Okay, yo entiendo que las carreteras que hemos elegido no van al mismo norte. Yo hace la semana pasada tuvimos de invitado aquí a José Virgilio Peña Suazo, ese gran merenguero, compositor también. Uh-huh. Y nos hacían la pregunta en el público sobre quién ha sido el artista más grande que ha tenido República Dominicana. Mucha gente decía Romeo Santos, mucha gente decía Juan Luis Guerra, mucha gente también decía Fernando Villalona. Pero para ti, Pavel Núñez, ¿quién ha sido el más grande artista que ha tenido la República Dominicana? ¿Qué ha tenido la República Dominicana? Bueno, ha habido grandísimos artistas. Pero si nos vamos a los números, si nos vamos a la grandeza de lo que tiene que ver con trayectoria, canción y obra, Juan Luis Guerra es el más grande. Sí, porque esa es otra comparación también que me tiene también hasta cansado. Romeo, Juan Luis, señores, escojan el que usted quiere y disfrútelo simplemente. No hay que comparar. No es necesario. No tienen que nada que ver uno con otro. Por eso te iba a decir, mira, Romeo y Juan Luis han colaborado. Y eso no quiere decir que Watson y yo no podamos colaborar. Entiendo que sí. Claro. Pero uno pertenece a una forma de hacer canción y otro pertenece a otra. O sea, no hay. Me parece que tuvimos una pequeña. Ahí volvimos. Pero sí te digo, Juan, que me encantaría cantar una canción, y discúlpame que me tenga que despedir porque es que tengo que hacer un switch ahora con un Zoom, porque ahora los Zoom está bien. Se han puesto muy de moda. Así que te pido disculpas por no hacerlo muy largo, y si puedo, obviamente, despedirme con una canción, te lo voy a agradecer. Pero claro, vamos a despedir entonces. Atención todo el público, señores. Pavel tiene un compromiso que tiene que hacer el switch, pero rápido. Entonces, él va a cantar una canción. La gente estaba pidiendo Te Di hace un ratito. Pero si tú quieres cantar otra, esto es suyo, maestro. El escenario está preparado. Dele para allá, maestro. Otra madrugada tan vacía como la anterior. Otra puñalada por la espalda que trae más dolor. Otra cicatriz se me hunde porque no es tan cerca. Viene la esperanza de que vuelves, pero no regresas. Caminar agonizando porque duele saber que somos este cabal. Suenan ya pocas campanas y el amor esta vez se niega a las mañanas. No. Siempre que se va una melodía, llega otra canción. Vienen ganas malas de cantarles. Trae tu nombre al sol. Una flor que habla me ha llamado porque trae tu aroma. Ya me estoy cansando de encontrarte donde no te asomas. Caminar agonizando porque duele saber
esto se va a acabar. Suenan ya otras campanas y el amor esta vez se niega a las mañanas, se niega a las mañanas hoy. Hey, yo. Hey, yeah. Hey, yo. Hey, yeah. Hey, yo. Wow, qué clase de pieza. Así que gracias, Pavel, por la oportunidad. Realmente encantadísimo el que haya aceptado. Y bueno, la gente que va para el chum, vamos para el chum con el Pavel. Así que, Pavel, gracias. Gracias a ti. Bueno, ahí estuvimos con Pavel Núñez, señores. Encantadísimo de que hayas aceptado la invitación, Pavel. Gracias a todos los que se conectaron. Realmente vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube en la entrevista con Pavel Núñez. Mañana tendremos a Carlos Sánchez, el humorista Carlos Sánchez. Dicen que es el humorista de los popis, pero vamos a ver si es verdad mañana que él coge la candela de Juan Fran. Así que gracias a todo el que se conectó, señores. Gracias. El patrón se despide de ustedes. Bye, bye.